En realidad lo que estamos aquí es un poco porque antes de ayer se metió una demanda de un procedimiento especial que existe para la protección de los derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Baracaldo por la decisión de expulsar de la vivienda que en este momento ocupan a tres familias, en las cuales hay cuatro menores de edad, sin ofrecerles ningún tipo de alternativa habitacional. O sea, realmente lo que se está pidiendo no es que estas familias permanezcan en esta vivienda, sino que se les dé el margen suficiente para que tengan posibilidades de ir a otro lugar, bien sea porque se les ayuda a tramitar algún tipo de prestación que les permita hacer frente a un alquiler, o bien porque se les facilite algún tipo de alquiler público. En caso de que no se atienda esta demanda en los tribunales ordinarios, digamos, de justicia de Vizcaya, el siguiente paso que daríamos sería acudir al Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay que recordar que ya ha habido varios precedentes en los que en situaciones similares el tribunal ha establecido que no se puede expulsar a nadie de sus viviendas, especialmente cuando hay menores de edad, sin ofrecerle antes una alternativa habitacional, que es lo único que estamos pidiendo. Lo único que se pide es que no se deje a nadie en la calle y que si esta vivienda es del Ayuntamiento de Baracaldo, que todavía ni siquiera se nos ha acreditado que lo sea, y se tienen que marchar, que se marchen cuando se tengan que ir, pero siempre que tengan otro lugar a donde ir y que no se queden en la calle. Es lo único que se pide.